Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian a fiscal Luis Corcho por condenas tras protestas del 11 de julio en Caiparián. Luis Enrique Corcho Rosa fue identificado como responsable de las peticiones fiscales contra 5 cubanos acusados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caiparián, Villa Clara. Mario Díaz Valar, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar rechazaron planes del gobierno de Biden para recortar fondos a Radio y Televisión Martí que transmite hacia Cuba. Notificaron al Congreso que prevén evaluar el implementar una reducción de plantilla en emisora federal que transmite a Cuba. De ser aprobada, sería el segundo recorte presupuestario a Radio y TV Martí desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero del 2021. Carlucho anuncia reindición del programa Pateando la Lata en Miami. Vamos a lanzar uno de los programas más exitosos que tuvo Cuba, que era Pateando la Lata, que dirigía el señor Aquino. Lo vamos a hacer Pateando la Lata USA y lo vamos a hacer con mucho talento, dijo Carlucho. Estamos en el comienzo de una nueva ola de contagio de coronavirus, asegura matemático cubano. Según el especialista, los reportes más recientes muestran que la isla está entrando en un nuevo rebrote de la enfermedad, con mayores índices de contagios en la región occidental. El número de casos de coronavirus confirmados cada día en Cuba debe de seguir creciendo en las próximas semanas. Se anunció el martes en la reunión de expertos que trabajan en el enfrentamiento a la pandemia en el país. Periodista oficialista propone al guerrero cubano como el youtuber del año. ¿Cómo se van a guiar por un youtuber que ni su cara ni su nombre da?, le responden los usuarios de las redes. La propuesta de la periodista fue igual difundida por el portal oficialista Cuba Debate, donde se comparte el programa radial como un podcast de la plataforma. Qué bochornoso tener que usar una cuenta falsa para defenderse en las redes, apunta uno de los más de 300 comentarios en Facebook tras la difusión de la propuesta de Arlene en el perfil del citado medio. Turista canadiense contagiado de coronavirus en Cuba denuncia condiciones de aislamiento. Es como una pesadilla, había basura por todas partes, es una pequeña prisión, así describe al centro de aislamiento en el Hotel Playa Paraíso de Cayo Coco en Ciego de Ávila. En el alojamiento no hay jabón ni papel higiénico, lo tuvimos que pedir durante 2 días, además de que en las camas solo tenían una sábana y las lagartijas deambulan por todo el apartamento. Parecía un lugar abandonado, había arañas por toda mi cama. Ahí reciben las comidas en horarios aleatorios y tampoco tenían conexión a internet para comunicarse con sus familias. Organizaciones internacionales denuncian destierro de activistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez. Al menos 5 organizaciones internacionales se sumaron a las denuncias por el destierro forzado que sufren los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez por manifestarse en contra del régimen cubano. El Comité para la Protección de los Periodistas, Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, Reportes sin Fronteras, Alianza Iberoamericana, Europa contra el Comunismo y Amnistía Internacional se pronunciaron a favor de los cubanos y exhortaron a los países del área a concederles asilo político. Incertidumbre sobre juicio fijado a manifestantes del 11 de julio en Holguín. Tras 6 meses desde las protestas antigubernamentales del 11 de julio y a 6 días para que comience el juicio en Holguín, aún los familiares desconocen cuántos testigos presentará la defensa y cuántos la fiscalía. Otros ni siquiera conocen la fecha o lugar exacto de los procesos judiciales. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.